perdón, estamos aquí. Olvidé que tenía que comentar. Estamos tres stocks. Bueno, Mir acaba de perder un stock. Está jugando de manera impresionante con Zelda. Tenemos ahí un smash bastante sólido por parte de Emil, eliminando el stock de Zelda, dejándolo en una situación pues pareja. Sin embargo, Emil tiene bastante presión sobre Palu, pero Palu rápidamente con ese micro spacing logra esquivar. Y excelente movimiento por parte de ambos jugadores, que a pesar de lo que están haciendo no podían solidificar un golpe. Sin embargo, Pine empieza a adelantarse con ese 72% infligido hacia Zelda. Zelda cargando ahí la estatua, esperando. Y ese increíble teleport le da no la ventaja, pero pone la situación muy pareja. Excelente B por parte de Zelda para evitar el exposure trade por parte de Pine. Sin embargo, Pine smash por parte de Zelda, que casi elimina a Palutena, queriendo ahí leer el recovery. Sin embargo, no lo consigue, pero consigue castigar Palu rápidamente. Desvía todo con ese backer. Vemos ahí como la lluvia de backer se va a hacer presentes para eliminar el stock. Palutena ahí, lluvia de nerfs por parte de Palu. Y casi Emil consigue el parry, pero no consigue el castigo. Vamos ahí, una Zelda que viene con todo ahí armando la estatua. Ese teleport lo castiga Pine, sin embargo, ese Fer consigue el stock de Palutena. Vemos bastante juego por parte de Palutena, quiere terminar con el encuentro. Sin embargo, Zelda no se queda atrás. Es un juego muy cerrado, muy parejo. Vemos una Zelda en aprietos, siendo edgeguardeada por parte de Palu. Palu no la deja regresar a la plataforma. Cada vez que le tira un ese backer es suficiente para Pine llevarse este primer encuentro. Comenzamos este segundo encuentro en esta Winners Finals. Tenemos a Palutena con Pine contra Zelda con Emil. Vemos como Emil va teniendo la ventaja, 131% le ha hecho 68% a Pine. Vamos a ver si Emil logra el stop, entonces te puede sacar una gran ventaja a Pine, que no se esperó ese backer. Sin embargo, reacciona de manera sorpresiva y con ese dash attack logra equilibrar las cosas. 93% para Pineda,
que en cualquier momento va a empezar a hacer ese combo game para elevarlo y quitarle esa ventaja tan sólida que tenía Emil. Emil, sin embargo, quiere ahí defenderse con un par de opciones, teniendo el stage control, poniendo a Palutena en una situación complicada. Sin embargo, Palutena rápidamente con ese grab consigue normalizar la situación. Se viene un juego de guerra de neutral game para ver cuál de los dos consigue la plataforma. La ventaja la consigue Zelda en este momento. Tiene Palutena contra la esquina, sin embargo rápidamente Palutena hace el cambio y regresa a la plataforma segura, poniendo a Zelda en situación complicada. Se viene el reset de neutral que lo gana Zelda con ese dash attack, esperando con la estatua ahí, esperando que aterrice Palutena. Excelente parry, excelente otro por parte de Emil, que logra tener más ventaja. Sin embargo, Palutena Pine es muy peligroso a la hora de hacer edge guarding. Excelente, muy buen mining por parte de Pine, que consigue ese stock, poniendo este encuentro 1-1. Vemos ahí como Pine rápidamente es traicionado por esa lluvia de nerfs que Zelda rápidamente le contrarresta. Es un juego muy cerrado, bastante cerrado para cualquiera. Palutena con esa lluvia de offers. Vemos ahí una situación complicada, pero sus porcentajes peligrosos para Zelda, que consigue ese parry a dash attack. Vamos a ver cuál de las dos consigue llevarse este encuentro. Palu, viene esa lluvia de backers clásica. Backthrow por parte de Emil, que si llega a ganarle a Pine se va a poner en una situación muy privilegiada, y ese backer es suficiente para eliminar el stop y llevarse este segundo encuentro. Hola, Rappi. Cambio de escena, Sato. Me quedo. Cambio de escena. Disculpa. Hola, sí. Permíteme un momento, por favor. Ya llegó el Rappi de... ¿Quién pide Rappi? Este, Kids. Está jugando. No, pero acaba de llamar el Rappi, que está sobre la calle. Continuamos con esta Winners Final Pineda, tomando dos encuentros seguidos. Tenemos ahí bastante juego neutral por parte de ambos jugadores. Emil ahí intentando esquivar todo lo que son los explosive flames, y ese backer va a darle toda la ventaja a Pine para este encuentro. Se comienza a ver este tipo de situaciones en este encuentro. Vemos ahí un par de nerfs que solo conecta uno por parte de Pineda, y la clava, igualando esta partida, situación extremadamente pareja. A pesar de que el último golpe, el último stock siempre ha sido last hit, ha sido una match bastante cerrada. Sin embargo, Palutena se hace gala con sus backers infinitos y una vez más le lee el recovery y le hace un smash para llevarse ese stock. Vemos una Palu más agresiva, más adaptada a la situación. No quiere dejarse de Zelda. Un excelente backer por parte de Zelda. Sin embargo, Pine logra hacer un tech impresionante y regresar a la pelea, dándole más batalla en Emil, ya que dos stocks de diferencia es bastante, bastante ventaja. Y excelente tele porque equilibra la situación en base a los stocks. Sin embargo, tenemos un 68% por parte de Zelda, que con un
cualquier packer bien acomodado va a ser más que suficiente para eliminar el store. Excelente respuesta por parte de Emi, que en este momento se encuentra en una situación peligrosa. 91% de 54%. Palutena no deja de hacer sus offers y sus Spotify esperándolo a que lande. Y excelente castigo para ese landing por parte de Pino. Vamos a ver cómo Palutena termina el encuentro o se le da la vuelta completamente. Zelda, 135%, cualquier packer es suficiente. ¿Y ese backthrow será suficiente? No. No es suficiente. Emil consigue regresar, colgarse a la plataforma y ese vaquer va a eliminar a Emil, dándole la victoria a Pineda. ...3-0 en Winners Final. Pineda pasa a la Grand Final.